This is el corrido de Lorenzo y Anita Torres. And I wrote it to honor all the men and women that were involved with the Empire's Ink Strike and the ensuing film, The Salt of the Earth. I met many, many of my heroes that were involved with that mine strike. People like Lorenzo and Anita Torres. People like Albert Millan. People like Jyoti Morales. People like Daniel Salas, Virginia y Juan Chacon, and so many others that banded together at that time, just banded together to fight for a better life for their children and a better life for their grandchildren, so they would not have to put up with the injustices that they put up with. And it goes like this, el corrido de Lorenzo y Anita Torres. Voy a cantar un corrido, sí, señoras y señores, de dos amigos valientes, Lorenzo y Anita Torres, lucharon por los derechos de la gente defensores. Allá en el Valle de Gila, Nuevo México nacieron. Por los ranchos cerca del río, a trabajar se enseñaron. Su cultura les dio fuerza. Sus valores aprendieron. Sí, señor. Janova, uy, peligroso el relajo. Lecho entró como minero, necesitaba el trabajo, maltrataban a la raza. No, nunca les hacían caso. Compañía arrogante, se creían superiores. Pero el loco de Nairi, esos fueron los mejores para empezar esta lucha. Fue cosa muy asombrosa. La compañía y sus hechos eran cuestión maliciosa, pero los trabajadores juntos, qué bonita cosa. El pueblo unido jamás será vencido. Sí, señor. Las cortes fueron malditas, querían romper esa huelga. Negaron que marchen los hombres, luego las mujeres llegan a la compañía con sus richis. Les metieron señor. Usaron a los sheriffes, la compañía controlaba, pero la huelga seguía, la gente con valor luchaba, no sabían esos chotas. Mucho cuidado. Los sheriffes y las cortes, muy ingratos ellos fueron. Encarcelaron mujeres, niños también maltrataron, pero las damas muy fuertes.
celebramos 60 años que pronto pasaron, la lección de este evento. Unidos todos ganamos. Lencho y Anita siguieron por la justicia, pelearon. Ahí en Tucson, Arizona, hasta un colegio empezaron con su corazón y trabajo.